Unas 10 meses. Saludado. ¿Y a quién tenemos que saludar todas las mañanas? Hola, Carlos.
Buenos días. Adiós. Muy bien. Hoy me va a apoyar en la oración y le vamos a dar una fuerte bienvenida a nuestra amiga Alison. Así que la saludamos. Bienvenida, Alison, al aula gatito. Sí, bravo. Chicos, vamos a aplaudir. Bravo, 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 bravo. Bienvenida, Alison. Es bonito tenerte aquí en el salón, Alison. Bienvenida. Hoy Alison nos va a ayudar con la oración. Gracias, amigo. Así que. Manito derecha arriba, que vamos a orar, que vamos a orar, junto, junto, junto mis manitos, cierro, cierro, cierro mis manos. Vamos a dejar porque voy a hablar con Dios. Vamos a leer. Sí. Y nosotros te seguimos, ¿ya? Amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Dios, sí, gracias a mis amiguitos. Alison va, a ver un ratito, lo voy a silenciar un ratito a todos. Alison, ¿puedes activar tu audio? Tú vas a dirigir hoy la oración, ¿ya, Alison? Dirige la oración, amor, activa tu audio. Actívale, dale un clic en el microfonito ahí con tu dedito índice. Activa, tú sabes activar tu audio. Ajá. Activa tu audio, Alison. Activa tu audio. Recién va a empezar, yo sí. Ahí está, mi amiga Alison. Ahora sí, ya, muy bien, Alison. Ahora sí, vas a dirigir tú la oración. ¿Ya? Ahora sí, chicos. Manitos juntas, ojitos cerrados y vamos ahora. Vamos, Alison, tú diriges la oración, ¿ya? Tú diriges, sí. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. Como Padre, te canción. Amén. Amén. Muy bien. Excelente, Alison. Si Jesús es tu amigo, da tres palmas. Da tres palmas. Otra vez. Si Jesús es tu amigo, da tres palmas. Y ahí donde estás sentado, saluda al que está a tu lado. Y dile muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Si Jesús es tu amigo, da tres palmas. Da tres palmas. Otra vez. Si Jesús es tu amigo, da tres palmas. Y ahí donde estás sentado. ¿Qué? Abraza al que está a tu lado. A ver, abraza al que está a tu lado. Y si estás solo o sola, date un fuerte abrazo. Porque también es importante el amarlo, ¿ya? Así que yo voy a abrazar a mi amiga Alison, que está sola, ¿ya? Y a mi amiga Valentina. A ver, nos vamos a abrazar. Así, a ver. Ahí está, las estoy abrazando. Muy bien. Si Jesús es tu amigo, da tres palmas. Da tres palmas. Otra vez. Si Jesús es tu amigo, da tres palmas. Y ahí donde estás sentado, hazle cosquillitas al que está a tu lado. A ver, hazle cosquillitas. Le voy a hacer cosquillas a Alison. A ver, Alison. Cuchi, 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 cuchi. A mi amiga Valentina, yo también le voy a hacer cosquillas. Cuchi, 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 cuchi. Muy bien. Chicos, hoy vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. ¡Oh, qué bonito! Y yo voy a comenzar con una linda historia. Y voy a empezar esta historia con una linda adivinanza. ¿Ya? Esta historia se trata de un animalito. Este animalito te cuento, dice, ¡miau! ¡Miau! Gato.
caza ratones y es muy ágil. ¿Qué animal será? ¿Qué animal es? ¿El pez? Es un pato. ¿El toro? ¿Se llama un cocodrilo? ¡Gato! ¡Muy bien! ¿Están listos para esta historia? Vamos a abrir nuestro libro nuevo. ¡Chicos, tenemos libro nuevo! Los que no han podido recoger el libro, ¿qué día va a ser ahora el recojo? Está hasta hoy. Hoy día también pueden ir a recoger. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí estoy solita y no tengo quien me lo vaya a recoger. Ya, lo entiendo, señito. Hoy día también pueden ir a recoger su librito. Ya, mis. Entonces salían después de clase. Perfecto, entonces. Chicos, miren. Hoy les tengo una linda historia de un animalito que ustedes ya han adivinado. Sí. Ajá. Y está. Sí. Está por acá. Dime, amor, te escucho. Ah, mira, nos está contando nuestro amigo Carlos. Muy bien, Carlito. Chicos, tenemos libro nuevo. Muy bien. Tenemos nuestro libro nuevo del segundo bimestre. ¿Tú también, Carlos, tienes tu libro ya? ¿Sí? Muy bien. Vamos a abrir nuestro libro para escuchar esta linda historia que está en la página 2. ¡Oh! ¡Oh! Está en la página 2. ¿Están listos para escuchar esta historia? ¿Sí? ¿O no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! Sí. A ver, muéstrenme primero. Yo quiero ver que todos estén en la página del libro. A ver, ¿todos están en la página del libro ya? ¿Sí? ¡Sí! Dime, amor, te escucho. Es la página 2. A ver. ¡Oh! Sí, ya es están en la página 2. Es el gato. ¿Y el gato qué tiene? Quiero que observen el gatito. ¿Qué tiene el gatito en sus pies? A ver. Bota. ¡Ah! ¡Gris! ¡Oh! ¡Bota! Es la página 2. Mi mamá le gustó los libros de Gaeli. Entonces vamos a escuchar la historia. ¿Está bien? Vamos a escuchar la historia, chicos, ¿ya? Hola, buenos días. Ahora sí, chicos, vamos a empezar. Y vamos a escuchar esta linda historia atentamente. Muy bien. Espérenme aquí que le voy a poner. Muy bien, chicos. Miren, empezamos. Había una vez Un molinero es una persona, sí, que tiene un molino y se dedica, ya luego les voy a explicar, ¿ya? Había una vez un molinero que dejó una herencia a sus 3 hijos. ¿Cuántos hijos tenía el molinero? Contamos. 1, 2, 3. ¿Cuántos hijos tenía? 3. Y dejó una herencia. ¡Oh! Un molino, un burro y un gato. Esas eran las pertenencias del molinero. ¿Cuáles eran? Un molino, un burrito. Un burrito, muy bien. ¿Y un gato? ¡Un gato! ¡Y un gato! Muy bien. Al menor de sus hijos, llamado Arturo,
le tocó de herencia el gato. ¡Uy! Y él dijo, ¡ay! Todos mis hermanos tienen muy buenas cosas. Pero yo tengo solo un gato. Muy triste porque sus hermanos se fueron, el pobre Arturo era alentado por su gatito. Pero este gatito, ¡ah!, no era cualquier gatito. Era un gatito muy especial. Y vamos a ver qué pasó. Y el gatito le dijo, ¡miau! ¡Miau! ¡Haré de ti un príncipe, querido Arturo! ¡Ah! Así le dijo el gato. Y Arturo le dijo, ¿y cómo lo harás? Y el gatito le dijo, ¡miau! ¡Dame tus botas! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ah! Y déjamelo todo el trabajo a mí. ¡Yo me encargo! ¡Ah! Y de pronto, el gato se puso las botas y se dirigió al bosque, donde capturó muchas especies sabrosas. Este gato, ¿qué se puso en los pies? ¿Unas sandalias? No. ¿Qué se puso en los pies? ¡Botas! ¡Se puso botas! ¡Ay, qué bonito! ¿Alguna vez ustedes han utilizado botas? ¿Alguna vez han utilizado botas? ¿Han utilizado botas ustedes? ¿Alguna vez? Ah, muy bien. Y miren, el gato muy astuto se dirigió al bosque. Miren, aquí está en el bosque. Lo voy a poner. Se dirigió al bosque. ¡Miau! Y empezó a cazar. Y empezó a cazar y trajo ricas especies. Y en su saquito tenía, uy, unos ricos, ricos frutajes. ¿Y qué pasó? Y luego se dirigió al castillo del rey. ¡Wow! ¡Qué bonito castillo! Se fue al castillo del rey Felipe II y solicitó una reunión. Dijo, ¡miau! ¡Miau! ¡Quiero ver al rey! ¿Qué creen? ¿Lo dejaron entrar o no lo dejaron entrar? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? A ver. Que sí. ¿Sí? Gabriel dice que sí. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice Kaeli, Rafaela, Alison, Joaquín? ¡Sí! ¿Sí lo dejaron entrar o lo dejaron afuera maullando de hambre? Sí, lo dejaron entrar. Sí, lo dejaron entrar. Muy bien. Ajá, miren, estaba en el castillo. Y el rey lo recibió. Y dijeron, ¡miau! ¡Miau! Déjenme entrar, porque mi amo es nada más y nada menos que un príncipe. ¡Oh! Y el rey lo miró y dijo, ¡oh! ¿Un príncipe? ¡Miau! ¡Sí! ¡Oh! Y todos se quedaron sorprendidos. ¡Oh! Y dice, es el príncipe, el joven marqués de Carabás. ¡Oh! Y le entregó. ¿Recuerden qué había cazado el gatito? ¿Recuerdan que en el bosque había cazado unos animales muy bonitos? Esos animales se los llevó al castillo. ¿Ven que ahí tiene su saco? ¡Oh! Y ahí le dio al rey unos ricos, ricos, ricos potajes, unos ricos animalitos asados muy buenos. Y le dijo, ¡sí! Y le dijo, este es de parte del príncipe. Y el rey dijo, ¡ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y dice, el rey estaba agradecido por todas las cosas que había traído el gatito con botas. Y lo invitó al gato y a él a un paseo que iba a realizar con su hija, porque el rey tenía una hija muy bonita, así como las gatitas, así como Rafael, así como Valentina, como Alison.
como mi amiga Kaeli, como mi amiga Mía, que son bellas, así como mi amiga Kimberly, como Cataleya, así como Katsumi, el rey también tenía una hija muy bella. ¿Y qué pasó? Te cuento. El rey estaba agradecido y los invitó. Y dice que el gato se fue corriendo, corriendo el gato. ¡Miau! 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 Y empezó a arañar la puerta de su amo. ¿Y sabes qué le dijo? ¡Miau! ¡Miau! ¡Tengo buenas noticias! ¡Nos han invitado al castillo del rey! ¡Miau! ¡Miau! Pero Arturo, su dueño, dijo, ¡no! ¡No! ¿Y qué me voy a poner? ¡Yo soy muy pobre! ¡Y mis ropitas ya están todas viejitas! ¿Qué me voy a poner, gatito con botas? ¡Se van a dar cuenta que yo no soy un príncipe! ¿Y qué crees que pasó? El gato con botas era un gatito muy inteligente y él ya tenía un plan en su cabecita. ¿Sabes qué hizo? Le consiguió rápidamente a su amo unas ropas de príncipe. ¿Tú quieres ver a Arturo con sus ropas de príncipe? ¿Sí? ¡Sí! A ver, voy a mostrarles solamente si están atentos, a ver. ¡Sí! Así, ahí están, muy bien. Y mire, le consiguió a su amo una ropa de príncipe, un pantalón de príncipe, un saco de príncipe. ¿Y qué pasó? La hija del rey, al verlo vestido de príncipe, se enamoró del joven Arturo. ¡Oh! ¿Y qué pasó? ¡Uy! No sabes lo que pasó. Te cuento. Sí. Ahora te sigo contando. Entonces, ¿sabes qué pasó? Ahí está. Al ver a Arturo, el rey lo ayudó y lo subió a su carruaje. Mientras tanto, el gato con botas se dirigió al castillo del ogro, dispuesto a negociar con él, ya que el ogro era conocido por sus dotes de mago. Te cuento. Este príncipe, porque ustedes saben que Arturo era un príncipe o no era un príncipe. A ver, ¿quiénes estaban atentos? ¿Arturo era un príncipe? No, era un príncipe. Pero ¿quién dijo que lo iba a convertir en príncipe? A ver, ¿quién está atento? El gato. ¡El gato! ¡Gato! ¡No! ¿Y sabes qué? El gato se ideó un plan. Había... Sí, ¿y saben qué? El rey le dijo, oye, Arturo, yo quiero conocer tu castillo, porque si tú eres un príncipe, debes tener un castillo. ¿Y saben qué pasó? De nuevo Arturo dijo, ¡no! ¡Gatito, ¿qué has hecho? Yo no tengo un castillo. Mi casa es muy pequeñita. ¿Qué voy a hacer? El rey se va a dar cuenta que yo soy muy pobre. Y empezó a llorar. ¿Sabes qué pasó? El gatito dijo, ¡miau! ¡Tranquilo! Que yo ya tengo un plan. Acuérdense que no era cualquier gatito, era el gato con botas. ¿Y saben qué? El gato con botas escuchó... Así sí te voy a contar, pues. El gato con botas escuchó que había un ogro muy malvado. Pero ese ogro era muy rico y tenía un castillo muy bonito. ¿Quieres saber qué sigue en la historia? ¿O ya no les cuento? Sí. ¿Les cuento o no les cuento? Sí, cuéntalo. Mira, les voy a mostrar al ogro. Pero ustedes no se asustan, ¿no? Ustedes no se asustan, ¿no? ¿Les puedo mostrar al ogro? ¿Sí? Sí. Ya, ahora les muestro. Miren. Les muestro. ¡Ay, está el ogro! Y el gato con botas pensó y dijo, ¿qué voy a hacer?
ese ogro tiene un castillo muy bonito y yo quiero que Arturo pueda tener ese castillo. Así que ideó un plan y ahora te lo voy a contar. El gato con botas se dirigió al castillo del ogro. ¿Y qué más pasó? Se fue corriendo, 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 corriendo con sus cuatro patitas. Y se fue a negociar con él. Y el ogro era un ogro mágico. El ogro se podía convertir en muchos animales. Y mira lo que pasó a continuación. Entonces, el gato le dijo, ¡miau! ¡Miau! A mí me han contado que tú eres un poderoso mago, ogro, y que tú te puedes convertir en muchos animales. Y el ogro dijo, ¿qué haces en mi castillo, gatito? Adiós, el colegio. ¿Se asustó? No, el gatito no se asustó. El gatito dijo, a mí me han dicho que tú te puedes convertir en muchos animales. Y el ogro dijo, sí, porque soy un poderoso mago. ¿Y sabes qué? El gato le dijo, entonces, ¿por qué no te transformas en un león? Si tú te puedes transformar en todos los animales, ¿por qué no te transformas en un león? ¡Ay, miau! Yo creo que es mentira, que tú no te puedes convertir en un león. Entonces el ogro, de pronto, empezó a brillar. Y de pronto el ogro se convirtió en un león. ¡Sacó todos sus dientes! ¡Oh! Y el gato, muy asombrado, dijo, ¡guau! ¡Qué león tan grande! ¡Qué dientes tan inmensos! ¡Oh! Y le dijo, ¡ah, pero todavía no estoy convencido! Dijo el gato. Yo creo que el león es fácil, porque es un animal grande. Pero si te conviertes en un pequeño ratón, no creo que te puedas convertir en un pequeño ratón. Tú no puedes, le dijo. ¿Y qué creen que pasó? El ogro se enojó. ¿Qué me has dicho? ¡Yo soy un ogro poderoso! ¿Y qué creen? ¿Se convirtió en ratón? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieren verlo? Miren. Entonces el ogro, trupupupap, se convirtió en un ratón. Y el gato, que era muy astuto, ¿sabes qué hizo con ese ratón? Entonces, finalmente, que se transformó en un ratoncito el ogro. ¡Uy! Y entonces el gato con botas. ¿Qué creen que hizo el gato con el ratón? A ver, ¿qué creen ustedes? ¡No! ¡Me agarró de la cola! ¿Y qué más hizo? ¡Se lo comió! ¿Qué creen que hizo? ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! El gato con botas se comió al ogro que estaba convertido en ratón. ¿Y qué creen que pasó después? Al final, el castillo del ogro se quedó para Arturo. Y Arturo se pudo casar con la princesa y vivieron felices. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a ir rápidamente a nuestro libro, a la página 1, 2 y 3. Muy bien, vamos a buscar en la página 3. Lo vamos a resolver juntos, ¿ya, chicos? Esperen aquí un momentito y vamos a resolverlo juntos.
Siéntame. ¿Qué dice? Vamos a resolver las preguntas. ¿Con qué lo hacemos? ¿Cuál fue la herencia que el papá, el molinero, le dejó a Arturo? ¿Le dejó el burro, el gato con el gato o un molino? ¿Qué le dejó? ¿Qué le dejó? Un gato. ¿Qué le dejó? Un gato. Gato, muy bien. Le dejó al gato, muy bien. Segunda pregunta. ¿Ya? Segunda pregunta, vamos a resolver. Segunda pregunta. Acá lo estoy poniendo. Segunda pregunta. Aquí está. ¿Qué le pidió el gato a Arturo para convertirlo en príncipe? ¿Zapatillas? ¿Zapatos? ¡Botas! Muy bien. Vas a marcar con una X entonces a las botas. Chicos, ¿de qué color son las botas que están ahí? ¿Ustedes pueden ver? Naranja. Naranja. Muy bien. Tercera pregunta. Tercera pregunta, mis amores. ¿Dónde fue el gato con botas llevando las sabrosas especies que cazó? ¿A dónde se fue? ¿Dónde llegó? ¿A la casa, a una cabaña o al castillo? ¿A la casa o a la cabaña? Acá te estoy hablando. Muy bien, excelente. Mira, marca. Muy bien, luego que el rey recibió los regalos del gato, ¿a quién invitó el rey de paseo? ¿A un conejo con su niña, con una niña, al gatito con Arturo o a una paloma con un señor? ¿A quién invitó el rey para un paseo en su carro? A un gato con botas. Muy bien, Gabriel, con Arturo, excelente. Vamos a marcar entonces. Marca, vamos todo, a marcar, muy bien. Es un príncipe. ¡Cinco! ¡Cinco! ¿En qué se convirtió el ogro para que se lo comiera el gato? ¡En ratón! Y lo último. ¿Qué consiguió el gato con botas para su amo Arturo? ¿Una iglesia? ¿Un castillo? Un castillo, muy bien. Vamos a marcar entonces, muy bien. A ver, quiero verlos a todos. A ver, ¿todos han trabajado? ¿Sí? No se preocupen los que no tienen libro, ¿ya? No se preocupen, mis amores. Voy a tratar de enviarles ahora, ¿ya? Ahora les voy a enviar en este break. Para los que no tienen su libro, a ver si lo pueden imprimir, ¿ya? Muy bien, chicos, excelente. ¿Terminaron todo? ¿Sí? Muy bien, chicos, excelente. Sí, ya terminé. Excelente, muy bien. Ahora les voy a hacer una pregunta. Dime, Alison. Muy bien. Ahora, chicos, escuchen. Necesito. Lo voy a silenciar. Necesito que me traigan dos objetos. Escuchen, ¿ah? Dos objetos que empiecen con esta vocal. ¿Qué vocal será? Miren, vamos a empezar a verlo, ¿ya? Por aquí tengo. ¿Qué animalito es este? Oso. Oso, muy bien. ¿Y qué vocal será esta? La O. ¿Puedes traer dos objetos que empiecen con O? ¿Sí? A ver, muévete en toda tu casa. Vamos a buscar dos objetos que empiecen con la vocal. ¡Oh! ¡Rápido!
abeja. Uy, muy bien. Gabrielito, excelente. Mi amigo Gabriel. ¿Cómo? Porque él tiene su ojo y su oreja. Muy bien. Yo ahorita voy a... ¡Uy, qué lindo un oso! Yo también voy a traer algo. A ver. ¡Anda, muéstrala la misma! ¡Oye! 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 Espérenme. A ver, ¿qué han traído? A ver, amiga Kaeli, ¿qué es eso, amiga Kaeli? Cuéntanos, a ver, activa tu audio y cuéntanos, ¿qué has traído que empiece con la O? Oso, muy bien. A ver, ¿qué ha traído? Oso, muy bien. ¿Qué ha traído mi amiga Rafaela? Rafaela, ¿qué has traído con la O? ¿Oyo? ¡Oro! ¡Oro! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Oro! ¿Qué ha traído mi amigo Kerim? Que empiece con la O. ¡Olla! Muy bien. ¡Olla! ¿Qué más han traído? A ver. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Mí! ¿Qué es eso? ¡Oro! ¡Oro! ¡Wow! ¿Qué ha traído mi amiga Kimberly? ¡Oreja! ¡Oreja! ¡Muy bien, oreja! ¡Oreja! ¡Oso! ¡Muy bien! ¡Mía, qué has traído! ¡Mía, dice Mía! ¿Qué has traído? Ustedes solitos, ¿ya? ¡Ocho! ¡Oso! ¡Muy bien! ¿Qué más has traído? ¡Olla! ¡Olla! ¡Muy bien! A ver, ¿qué ha traído mi amiga Allison? ¿Qué has traído, Allison? Que empiece con la O. ¿Qué te ha agarrado? Activa tu audio, corazón. ¿Cuánto te has ensuciado? Ahí. Allison, activa tu audio y dime qué cosa has traído. A ver. Muy bien. Oso, muy bien. ¿Qué más has traído? ¡Olla! ¡Muy bien! A ver, amigo Elías. ¿Qué ha traído mi amigo Elías? A ver. ¿Cómo está? Buenos días, Elías. Buenos días, chicos. ¿Qué has traído que empieza con la O? ¡Olla! Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, olla. Muy bien. ¿Qué otra cosa empieza con la O? Oreja, dile, oreja. ¡Oreja! ¡Oreja! ¡Muy bien! Seguimos, a ver. A ver. Amigo Gianluca, que ya te vi. Muy bien. A ver, Gianluca, activa tu audio. A ver, Gianluca. ¿Qué has traído con la O? Si se nos corta, ingresamos a las 9:30. ¿Está bien? Olla, ¿qué más has traído con la O? Enséñame. ¿Qué es eso? Oro, dime. Muy bien. ¿De qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es? Oro, dime. ¡Oro! ¿Cómo se llama esto? ¡Oro! ¿Quién más quiere exponer? ¿Qué ha traído? ¡Bianca! ¡Yo traí también! A ver, ¡Adriano! A ver. ¡Joaquín! ¡Oreja! ¡Oreja! ¡Muy bien! ¡Orejita!